te ayudan, que te impulsan a crecer, a sentirte bien, a darte para arriba, como lo dicen coloquialmente, creo que es ahí lo importante, ¿no? El que tengas más de aquellas personas que te están aportando y que están haciendo que tu energía vibre, que tu energía crezca. Caso contrario, cuando una persona luego, luego, cuando sientes o cuando conoces a alguien de primera mano, ¿no? Tal cual, bueno, ahorita por tema COVID ya no es tan posible el que nosotros podamos acercarnos físicamente, pero bueno, hasta un abrazo, el darle la mano, el darle un beso, se siente luego, luego la vibra cuando estás con una persona nueva, ¿no? Entonces, el confiar mucho y ahí lo conecto con los otros temas que hemos platicado, que es el tema de la intuición, de cómo te debes de escuchar, ¿no? Y cómo cuando una persona realmente no tiene como esa energía en vibración alta y al contrario te va a dar como para abajo, creo que ahí es donde debemos de tener nuestra alerta y de realmente hacernos caso cuando no estamos conectando con esa energía, ¿no? Y entonces ahí viene el tema de ser selectivos y de decir, ok, no te voy a dar espacio más allá de algún poner algún límite, ¿no? Porque realmente cuando permites que una persona que está en vibración baja o que está en una frecuencia, pues de amor, perdón, de resentimiento o de odio o de incluso hasta flojera, ¿no? Exacto, es como una vibración que te va a afectar, sí o sí. Entonces, yo no me había dado cuenta de todo esto y realmente cuando experimentas el impacto de una energía que está vibrando bajo y de cómo algunas personas siento que somos más susceptibles que otras, pero realmente cuando permites que esa energía esté contigo o esté como conviviendo, hasta físicamente te puede llegar a alterar, ¿no? No solo emocional, sino también físicamente. Entonces, el ser muy conscientes de esta energía y de cómo la estamos usando, ese es el tema o es el meollo del asunto. Alguna vez escuché o más bien leí en alguna frase que más bien lo que nosotros tenemos en esta vida no es el tiempo, sino es la energía. Entonces, realmente lo que estamos haciendo todos los días es elegir en dónde vamos a invertir esa energía. Entonces, si nosotros decidimos dejar que se esté filtrando, que se esté fugando en cosas donde realmente no nos trae algo bueno, pues estamos haciendo un mal uso de esa energía que de alguna forma está limitada en nuestra vida, ¿no? De cómo nosotros estamos decidiendo invertir esa energía. Claro. Y ahí una pregunta, Teresita, ¿tú alguna vez has sentido este tipo de situaciones, como esta energía baja Por con algunas supuesto. personas o Claro que situaciones? sí la he sentido, Ceci. Y bueno, tú sabes que nos dedicamos a consultar personas que están enfermas, que no pueden seguir adelante con su vida, que notaron que la vida se les terminó en algún momento, que ellos iban caminando y de repente, ¿qué pasó? No supimos qué pasó, pero empiezan con enfermedades, con angustias, con tristezas e incluso cambia totalmente la personalidad de ese ser. Así que yo he sentido la vibración, he sentido la energía. Tú sabes que trabajo de manera espiritual y como que ya tenemos la intuición más desarrollada y también el sentir de la emoción nos permitimos y la divinidad también nos permite sentirlo. Sí, es muy fuerte realmente cuando se siente y sentimos lo devastados que están esas personas, pero ya pedimos esa energía divinal y esa energía que todos tenemos, como tú bien lo mencionas. Somos totalmente energía, viviendo una experiencia en este plano material y bueno, pues nos prestan un ratito la materia, la carne, pero es muy cierto lo que estás comentando, debemos de ser más selectivos. Ahorita ya no estamos en el momento de decir, ay, bueno, pues le doy permiso a esta persona de que entre a mi vida, sabiendo y sintiendo su energía negativa.
cuando empezamos a aprender, bueno, ponemos la barrera, la repelemos y sí seguimos conviviendo con esas personas, pero poniendo cierta distancia y siempre pidiendo por ellos. ¿Y cómo lo has canalizado, Teresita, cuando son estas situaciones? ¿Cómo lo canalizo? Bueno, a lo mejor Ajá. tú te refieres cómo canalizas a nivel material. Yo estoy Ajá. hablando del nivel espiritual, eso es algo que ya se da espontáneamente. Pero de manera personal, tú ves a esas personas que se enojan, que están muy bien cuando las conociste y cuando quedaron de verse en algún lugar, pero de repente empiezan a decir palabras altisonantes, sus actitudes son de desagrado, te hablan de envidia hacia las personas, te hablan mal de algún conocido, no son amables todo el tiempo, solamente en determinados momentos, y sientes la vibración. Simplemente ya cuando ves todas esas situaciones empiezas a sentirte mal. Tu materia también lo resiente. Ese es uno de los, son varios de los puntos que puedes notar cuando una persona no está equilibrada y no va a compaginar muy bien contigo. Sí, gracias, Teresita. Sí, pues precisamente eso es a lo que me refiero, ¿no? Les compartía que yo nunca había experimentado esto como a un nivel tan grande. Pero sí, literalmente te cambia tu vibración y te llega a impactar de una forma, como bien lo dices, en la materia y en lo físico. A mí me llamó la atención que incluso ya no comía, o sea, no tenía ganas de comer, o sea, yo comía porque sabía que tenía que tener algo en el estómago y porque si no, pues iba a acabar todavía peor, pero me impactó la forma en la que yo ni siquiera podía como hacer mis actividades cotidianas, ¿no? O sea, yo necesitaba estar como acostada o estar como demasiado pasiva porque literal la energía se me había ido, ¿no? Estaba así como me la estaban absorbiendo tal cual. Entonces, ahí fue donde me di cuenta de lo importante que es el realmente conservar nuestra energía, pero sobre todo el elegir y el protegernos, el cómo nosotros lo estamos haciendo, cómo nosotros estamos conviviendo y estamos actuando. Porque la energía no solamente se trata de aquello, podría sonar como muy romántico, ¿no? Hace rato que mencionábamos el chi, el prana, todo esto. Hay mucha gente que a lo mejor no es muy consciente, pero realmente la energía cuando la tienes te da para hacer muchísimas cosas más, ¿no? Me di Claro. cuenta que cuando no tienes energía, entonces primero no tienes energía para ti, entonces tus actividades no las vas a poder hacer de la misma manera, ¿no? No vas a rendir físicamente hablando, ¿no? O laboralmente hablando. No te va a dar el trabajo intelectual, no te va a dar lo físico para que incluso puedas hacer lo que normalmente sueles hacer. Yo incluso dejé de ir a correr porque decía, no, no, pues no puedo, ¿no? O sea, si voy a correr me voy a desmayar porque de plano no tengo energía. Entonces, ¿por qué esta energía es tan poderosa y por qué lo llaman como la energía vital? Pues sí, es la energía de la vida. Si tú no tienes esta energía, entonces, además de los ejemplos ahorita que es lo físico, lo intelectual, lo profesional, también las emociones te van a dar hacia un lugar donde no ves posibilidad, ¿no? Donde cada cosa que se te presenta, por muy pequeña que sea, tú vas a ver un obstáculo enorme, ¿no? De algo que a lo mejor se puede solucionar de una forma muy práctica, muy simple, muy sencilla, empiezan a hacerse las barreras de una forma mucho más grande, ¿no? Empiezas a maximizar los problemas, entonces ya no ves posibilidades. Entonces, ahí viene como la explicación de por qué una persona en algún momento de la vida deja de encontrar más que el sentido de la vida, entonces yo lo conecto con esta energía, se acaba la energía. Cuando una persona ya no quiere estar en este plano y cuando decide de alguna forma terminar con esta realidad,
No es tanto por el tema de que esta persona sea imposibilitada, sino que esta energía vital es precisamente lo que se ha perdido. Entonces ya no ves posibilidades, empiezas a ver en todos lados hacia donde volteas, empiezas a ver problemas, empiezas a ver no voy a poder, empieza como el tema del miedo realmente a hacerse muchísimo más grande. Entonces ahí viene esa importancia de cuestionarnos hoy en día cómo está nuestra energía. Hoy en día las personas que nos rodean, por ahí dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos en el día a día. Los invito a hacer esa evaluación, ¿no? En primera, ¿cómo nosotros estamos impactando en la vida de los demás? Si nosotros estamos siendo personas que absorbemos la energía de otras personas, porque también hay personas que son de alguna forma más quedadoras, están absorbiendo todo el tiempo la energía de las otras personas. Entonces, los invito a preguntarse eso, si nosotros o si tú estás siendo una persona que le está aportando más energía a la persona que está a tu alrededor, a que está a tu lado, o estás siendo una persona que se está robando su energía, en el sentido de que le estás dando para abajo a esa otra persona. Y hacer esa evaluación, las personas con las que más convivimos, ¿cómo son? Son personas que les dices, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y te dicen, no, no quiero, no puedo, no. Ven no posibilidad y empiezan a ver panoramas donde no hay opciones y donde no hay algo que hacer. Incluso el tema de cómo están viviendo su vida, ¿no? Tú te das cuenta luego, luego, cuando una persona tiene unos ciertos hábitos, ¿no? Donde de repente los ves que están subiendo y bajando, digo, y eso es muy aparte del tema de la pandemia, si estamos encerrados, creo que no hay ningún tema en estar encerrados si no estamos saliendo de una forma regular a la calle como lo haríamos en otros tiempos. Creo que incluso el hecho de que estés en tu hogar, pues sí, de alguna forma te limita, pero no te imposibilita para que puedas hacer muchas cosas, ¿no? El simple hecho de lo que tú estás haciendo ahorita, Teresita, con todas estas transmisiones, pues ya es algo que te está moviendo, te está ocupando, te está manteniendo activa, ¿no? Entonces, es como una sinergia. Cuando tú tienes energía y le aportas más cosas, es como si se multiplicara potencialmente, ¿no? E incluso en una forma muy exponencial, más bien. Entonces, cuando tú de plano no ves como cosas que hacer, no estás ocupando esa energía. No hablo del tiempo, no hablo de ocupar el tiempo, hablo de en qué inviertes tu energía en todos los días. Incluso ahí viene ese efecto, ¿no? Cuando hay días donde no nos queremos levantar de la cama, pues muy normalmente ese día va a ser igual a lo largo de las 24 horas siguientes, ¿no? No va a haber como un cambio significativo. A lo mejor vas a hacer las cosas porque las tienes que hacer, no porque realmente haya algo dentro de ti que te esté moviendo, ¿no? Entonces, el tema de motivación, el tema de realmente relaciones, conexión, etcétera, todo esto son derivados de la energía, ¿no? Si nosotros de forma individual estamos haciendo una buena inversión de nuestra energía, la estamos potenciando, la estamos llevando a lugares donde sí queremos estar, créanme que en consecuencia va a venir esto de mejorar las relaciones, de que le encuentres un sentido a lo que estás haciendo a tu día a día, de que puedas amar a una persona, de que puedas ayudar a los demás. Tan solo la parte de cómo tú estás en un medio y de cómo impactas a los demás, no se trata de cómo les hablas, de si le diste los buenos días o no. También esa es otra, o sea, sobre todo en los trabajos donde estamos con personas donde no elegimos nosotros con quién estar, sino que pues, estamos conviviendo con un grupo de personas que pues sí, de alguna forma ahí nos tocó estar. Lo platicaba ayer con mi hermana. Tan solo el hecho de que tú seas una persona que trae una energía alta, que trae una vibración alta, vas a impactar. Aunque no lo quieras, vas a impactar de una forma bonita a todos los demás.
¿no? El simple hecho de que te vean y digan, ah, mira, ella es la persona que siempre está activa, que está sonriendo, que está buscando qué hacer, que le dices, haz una cosa y va con actitud y está moviéndose y está actuando. De esa forma tú ya estás impactando a ese círculo que está a tu alrededor. Caso contrario, que cuando eres una persona con esa energía baja, con todo lo que también hace rato mencionabas, Teresita, de un mal humor, de palabras altisonantes, es más, incluso no personas que tengan como esa alteración, sino personas que estén vibrando bajo, donde ni siquiera puedes alzar la voz, donde te da hasta flojera hablar, todo ese tipo de situaciones. Cuando tú estás con una persona así, sí o sí te baja la energía, ¿no? O sea, no, aunque tú llegues así como, hola, buenos días, y la otra persona apenas y te puede como contestar, pues eso también te impacta, ¿no? A ti te baja. Entonces, esa es la importancia de que nosotros realmente estemos siendo personas que están haciendo una buena inversión de esta energía, que están haciendo una inversión de esa conexión. Y hace unos programas atrás también platicábamos de la conexión con tu ser. Así Y es. hoy que, así es, hoy que estaba pensando en en el tema de hoy, dije, claro, empiezo a unir los puntos, ¿no? Esa conexión con tu ser no es otra cosa más que encontrar tu energía vital, a que realmente digas, ok, esto es lo que yo tengo, es como si te dieran una cierta cantidad de dinero, ¿no? Desde que nosotros nacemos, te dicen, ok, vas a tener este tiempo aquí en la Tierra y empiezan los días a contar. Y muchas veces nosotros lo relacionamos con días, con tiempo. Pero realmente lo que empieza a pasar es que la energía que tú tienes empieza ahí a moverse y empieza ahí a consumirse. Entonces, ¿qué empezamos a hacer desde nuestro primer suspiro? ¿Qué elegimos hacer con esa energía que nos dieron como un regalo? Pues bueno, eso es lo que cada día nos debemos de cuestionar. ¿Cómo voy a invertir hoy mi energía? ¿Voy a decir un buenos días? ¿Voy a tener una sonrisa para la persona que está enfrente de mí? ¿No voy a ver a quién le hablo bonito y a quién le hablo feo? Es muy natural que nosotros tengamos reacciones, ¿no? O sea, cuando una persona te insulta, pues es difícil que le devuelvas una sonrisa, ¿no? Pero realmente es buscar esos lugares donde nuestra energía, lejos de volverse chiquita, de apagarse, se encienda, ¿no? Buscar esas actividades que nos hagan sentir bien, buscar esas energías, esas personas que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a explotar esa energía que nosotros tenemos. Y sí o sí, eso es algo que llevas a potenciar con más personas. Entonces, imagínate, te necesitas estar en un círculo donde estás vibrando en energía alta, tú junto con otras personas. ¿Cuánto no se puede hacer? ¿Cuánto no se puede transformar? ¿Cuánto no puedes trascender cuando estás unido a esas vibraciones altas, a esas energías que se están potenciando y se están exponenciando? Entonces, el realmente tener esa responsabilidad y sobre todo esa conciencia de qué estamos haciendo con esa energía, de cómo estamos permitiendo que las otras personas nos estén impactando y nos estén aportando o nos estén absorbiendo esa energía, creo que ahí es donde viene lo más básico, ¿no? Y algo que no vemos, que no nos cuestionamos porque no somos conscientes. Pero realmente cuando empiezas a hacerte consciente todos los días como un ejercicio de hoy mi energía, ¿cómo está? Ok, bueno, a lo mejor hoy no fue un buen día, a lo mejor me están rebasando ciertas situaciones, pero siempre tenemos el poder de elegir hacia dónde queremos mover esa energía. Y es donde viene el buscar a estas personas medicina, ¿no? Hay algunas personas que de repente estás con ella, empiezas a platicar y ya se empieza a resolver el asunto, ¿no? Por el simple hecho de estar vibrando con ellas. Creo que el buscar ser esas personas que están vibrando alto y que pueden ayudar a otras personas, creo que eso debería de ser como nuestro fin. A veces nos empezamos como a
viajar, en decir, ok, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Y nos empezamos a imaginar hacer un cambio radical, el salvar millones de árboles, el salvar a todos los animalitos, a los niños, ¿no? Y empezamos a proyectar esos propósitos de vida como algo realmente inalcanzable, muy grande. Pero siento que realmente nuestro propósito de vida es en sí todos los días el hacer un buen uso de esta energía, el volverte una persona medicina, el realmente crear cosas nuevas, pero en tu día a día no tienes por qué llevarte a lugares así extraordinarios. Eventualmente lo puedes lograr, como te comentaba hace rato, si empiezas a vibrar con otras personas que tienen esa misma energía, pues sí, muy probablemente vas a lograr algo mucho más grande. Pero el simple hecho de que tú seas una persona que en tu día a día está explotando esa energía y la está llevando a un lugar mucho más elevado, mucho más bonito, créeme que eso ya es hacerle un bien al mundo, ¿no? Eso ya es el estarlo transformando todos los días y creo que ese es uno de los mayores regalos que le podemos dar a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean y es más, hasta las que no conocemos aún, ¿no? Con las que cruzamos alguna palabra. Tan simple como una persona con la que te cruzas por la mañana, una persona que te está brindando algún servicio, creo que el regalarle una sonrisa y el regalarle algo, una mirada de apoyo, de energía, de vibración alta, eso ya es como como una semillita que vas sembrando, ¿no? Y eso lo vas multiplicando con otras personas. Y creo que eso es realmente la trascendencia y eso es realmente lo que es esa misión de vida y ese propósito, desde mi punto de vista. Así es decir, te escucho hablar y realmente tienes toda la razón, porque tan solo con una mirada no necesitamos hablar para decirte, está padre lo que estás haciendo, me gusta. Y bueno, tú lo vas a percibir de inmediato. Así es como se perciben precisamente las energías. Pero aquí en esto que tú mencionas, si me permites comentarlo, en esto de las emociones, fíjense nada más, nosotros nos vamos a dar el permiso. Dentro de nosotros está esa energía vital a la que llamamos Dios, Sol Central, Jehová, como quieran llamarle. Entonces esa energía nos permite zafarnos de inmediato, porque mucha gente, tú lo mencionabas, estuve envuelta unas semanas en esta situación y me sentía triste, no me quería levantar. Bueno, realmente ahí cuando ya tenemos esa conciencia despierta, sí nos podrá estar doliendo cómo está esa otra persona, ¿sí? Pero tenemos que hacernos fuertes, llamar esa energía vital que tenemos dentro de nosotros, pedir por esa persona, porque claro que sí debemos de pedir a esa energía suprema que le ayude, que le cambie esa energía, pero nosotros tomar esas riendas de nuestras emociones, de nuestra fuerza, porque mucha gente se queda atrapado en la energía de los demás. Si vemos a alguien que está enfermo, nos puede atrapar ahí y quedarnos muchísimos años, entristecer y también enfermarnos, ¿no? Podríamos hablar de una enfermedad de familia. Vemos a la tía, al abuelo, a la mamá o al papá enfermos y ahí nos quedamos enfermos también. Pero bueno, eso fue lo que eligió esa familia, esa persona. Nosotros nos empoderamos con nuestra fuerza energética y entonces cambiamos, ¿sí? Cambiamos nuestra manera de pensar. Yo sigo adelante, bueno, si van a requerir mi familia que yo le apoye, bueno, sí estoy listo para ayudarle, pero me voy a hacer mi actividad y yo me voy a llenar de vitalidad. Y puede ser que con tu vitalidad, con esa energía vital, regreses a tu casa y te ve tan feliz y tan contenta esa persona que está enferma que tú la contagias. Ahora sí que le vas a contaminar la alegría en lugar de que ellos te contaminen la tristeza. Entonces ahí yo creo que harías un equilibrio y verías qué tanto puedes influenciar a esas personas con esa energía positiva.
Pero sí, esto entra en el cambio de conciencias. Y qué bueno que estás comentando esto, Ceci, porque sabemos que en esta época, en esta situación que tenemos de pandemia, mucha gente está cayendo en la depresión, mucha gente está cayendo en la tristeza, en la angustia, en la enfermedad sin estar enfermos por esa tristeza que tienen de no poder salir, de no poder ver a los amigos. Y bien lo decías, yo de verdad agradezco a nuestro Padre Dios que me hayan encontrado en este espacio de fusión holística y me hayan propuesto hacer estos programas, porque de verdad es estar pensando, es estar co-creando, es estar invitando. Y no he dejado de ver a los amigos, aunque en la pantalla, pero sigo viendo a los amigos y me sigo alimentando y retroalimentando de esas cosas positivas que me transmiten y que le transmiten a toda la gente. Entonces ahí es el equilibrio. ¿Cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a moverme en esta situación de pandemia? Porque realmente todos estamos hablando de la pandemia. Esta pandemia está delimitando a mucha gente, está atrofiando a mucha gente. Pero no debemos tomarnos lo personal, Ceci. Eso Así es. es la verdad. No importa que sea nuestra familia. Hablar con ellos, pero más que nada transmitirles esa fuerza, esa energía, esa felicidad. Como tú decías, tan solo te paras en algún lugar y ya te conocemos. Y esa vibra, Ceci y yo nos conocimos en un evento que se llamó Disruptivos, ¿verdad, Ceci? Y bueno, Así es. como vimos ahí, manejaban la energía positiva y se hacía una energía súper bonita, todo mundo feliz, apoyando y ayudando, y fuimos voluntarios. Entonces, mucha gente dice, ay, pero es que no me van a pagar. No, es lo que vas a aprender por elección propia. Ah, me están invitando a esto, yo decido si voy o no voy. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese asistido? No te hubiese conocido, No Ceci, estaríamos aquí. no hubiese conocido a todo ese grupo, no se hubiese abierto las puertas en muchas áreas que poco a poco, tanto tú como yo, como todos los compañeros, porque éramos muchísimos, y estuvimos interactuando. Pero ¿cómo se hace la energía vital? A partir de un punto. Ahorita veo ese punto donde tú y yo nos conocimos y tan solo de ver todo el abanico que se abrió en esa amistad que llevamos, ha sido muy hermosa, Ceci, yo te lo agradezco. Así Sí, fue un felicita, clic que muchas hicimos gracias. muy, muy bonito. Entonces, ahorita, frente a todos nuestros amigos, te agradezco mucho el que seas mi amiga, el que hayamos interactuado y el que ahorita estés aquí con nosotros, Ceci, porque mira, ya Ay. nada más somos tú y yo, sino que son varias personas las que te están conociendo. Toda una comunidad, sí, muchas gracias, Teresita. Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué las anécdotas, ¿no? Creo que este es un ejemplo bien, bien grande, como lo mencionaste, Teresita, ¿no? De qué pasa cuando una persona que está vibrando alto se une con otra persona que está vibrando alto y te encuentras con más locos que están igual, ¿no? Que empiezan a ver posibilidades. Y creo que es una sensación que se vuelve hasta adictiva, ¿no? Y bien lo decías, ah, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? No, o sea, créeme que son cosas que ni siquiera, que más bien nosotros deberíamos estar pagando por, ¿no? O sea, el simple hecho de tener una experiencia, de conocer a personas, así como tú y yo nos pudimos conectar, pudimos empezar a tener esa conexión y empezar a hacer algo más allá para otros proyectos, para hacer crecer esta relación, para contagiar a más personas. Creo que de esto se trata, ¿no? Y de esto se trata el activar esa energía vital y el irla contagiando con más personas. Muchas veces también en otro momento a mí me gustaba el hecho de empezar a hacer voluntariados, empezar a hacer, pues de cierta forma, filantropía y todo este tipo de cuestiones. Y ahora lo veo, soy una persona muy afortunada en el sentido de poder ayudar a más personas, no solo de forma emocional, sino de una forma más tangible. Y en algún momento de la vida, esa es otra experiencia que quiero compartirles,
he tenido la oportunidad de donar sangre a personas que no conozco, ¿no? Claro. Y el simple hecho para mí de poder ayudar de esa manera a alguien, la segunda vez que yo doné sangre fue a una chica que tiene ahorita 18 años, me parece. A ella la conocí hace año y medio más o menos, que fue cuando le doné plaquetas. A mí me habían dicho, no, pues tus bracitos no van para donar plaquetas. Bueno, pues ese día buscó, pues esta niña estaba ya muy, muy necesitada de las plaquetas y pues mi tipo de sangre no es tan común, es B positivo, entonces de hecho a mí me guardan, me dicen, no, espérate, a ti te agarramos para las urgencias, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien. El doctor vio la forma de que yo pudiera donar, aunque sea una parte de mis plaquetas. Y ahí lo bonito fue la relación que se dio. Para empezar, el simple hecho de saber que tú estás ayudando a alguien más, de que tus órganos, en este caso tu sangre, está sirviendo para alguien más, una, te obliga a ser una persona que se mantenga sana, que se mantenga en un estado saludable, no solo emocional, sino físicamente. Y ahí viene el otro ejemplo, me di cuenta de la importancia de mantenerme sana, porque si yo no estoy sana, pues yo nunca hubiera podido hacer esa donación, ¿no? Hay personas que tienen un peso muy bajo, que a lo mejor llegaron a tener otra enfermedad que les, de por vida, les causó algún tipo de huella donde ya no pueden hacer esas donaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí de entrada es el darnos cuenta de cómo incluso nosotros mantenernos saludables ayuda a otras personas. Y ahí lo bonito fue pues esto, ¿no? Que tú estás dando o estás donando, no sabes ni a quién. Y en esa oportunidad que tuve fue de conocer a la persona a la que yo le estaba donando esas plaquetas. Su familia, sus papás, pues estaban enormemente agradecidos, pues obviamente son personas que tienen muy escasos recursos. Entonces, todo a su manera, pues estuvieron conmigo, así de señoritas, ¿no? Pues su desayuno, se siente bien, no sé qué, ahí estaban Ay, qué conmigo. Pero, ahí lo bonito y fue una experiencia donde yo le escribí una carta a esta niña y le dije, yo no te estoy donando solamente mi sangre, ¿no? Yo te estoy donando, ahí va con ella, mis ganas de vivir, mis ganas de estar bien, de tener salud. Yo todo eso es todo lo que te estoy transmitiendo a través de esta sangre, ¿no? Y es algo simbólico y es para que tú sepas que vas a estar bien y que te vas a cuidar y que vas a curarte y que vas a salir adelante dentro de unos años y vamos a estar compartiendo muchos sueños y muchas cosas, ¿no? Entonces, es algo bien bonito que se genera en hacer vínculos con personas que ni conoces y con personas a quien ni siquiera vas a ver, a seleccionar si les haces un bien o si te va a dar algo más. Si a mí me preguntas por qué hago ese tipo de cosas, es por interés, pero interés en el sentido de que el simple hecho de que cuando tú estás dando algo de forma desinteresada, estás recibiendo muchísimo más. O sea, la gente cree que tú das, no. Créeme que cada vez que tú das, estás recibiendo el doble o estás recibiendo el triple, y esa es una sensación que se hace hasta adictiva, ¿no? Entonces, no es que uno sea la madre de Calcuta, no, o sea, créeme que es realmente toda esta, es una forma de activar esa energía vital. Si la gente que nos está escuchando ahorita se pregunta, bueno, esto de la energía vital, ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Cómo la activo? ¿Cómo la hago más grande? ¿Cómo la multiplico? De esa manera. Cada vez que tú haces algo por alguien más, créeme que se va a activar tu energía vital, sí o sí. Es un Entonces, chip que traemos todos. Tú sabes exactamente. cuándo estás activando esa energía vital, ese positivismo, ¿no? Ceci. Exactamente. Entonces, pareciera como de cierta forma irónico, porque entre más das, más recibes, ¿no? No es que te quedes sin nada, al contrario, sino que tú solito estás como multiplicando esa energía y en consecuencia la estás expandiendo. Volvemos a lo mismo, son estas semillitas que vas dejando con las personas, ¿no? Y vas dejando a tu alrededor. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Prácticamente es el que seas una persona que esté consciente de la energía que tienes, de tu energía vital,
de que sí es limitada en algún punto porque ese es el recurso con el que nos mandaron a este plano, a esta tierra. Y ahora, ¿qué vas a hacer con esa energía? ¿En qué la vas a invertir? Y dos, ¿cómo esta energía que tú tienes va a impactar a todos los demás? Entonces, esa es la invitación prácticamente y de ahí viene todo lo demás. De ahí viene ya el tema de conexión, de las relaciones, de la motivación, de encontrar tu sentido de vida, todo este tipo de cosas que ya son temas que parecían un poco más elevados, la base es la energía vital, tal cual. Así es, sí, realmente esa es la energía vital. Y bueno, pues mencionábamos que es un chip que ya traemos todos integrado. ¿Cómo se siente que estamos haciendo el bien a los demás para que esa energía funcione y se te regrese de 100 a 1000 veces? Porque sí se multiplica lo positivo que tú haces. Cuando se siente cuando la persona está haciendo algo positivo y te llenas de amor, de alegría, e incluso lloras, pero lloras de felicidad. Eso es un síntoma que te va a hacer notar que estás haciendo algo positivo y que estás haciendo accionar esa energía vital. Así es, Así es. tal cual. Ceci, pues de verdad te agradecemos mucho, como siempre, que hayas estado acompañándonos el día de hoy. Hoy hacemos 53 programas. Tú eres Wow. el programa número 53 aquí en Fusión Wow. Artística TV este día lunes. Y bueno, pues entonces de verdad que me da un gusto enorme que nos hayas acompañado con este gran tema. Ahora nuestros amigos saben qué es la energía vital, cómo pueden darse cuenta que están accionando esa energía vital y qué se siente cuando están haciendo accionar esa energía vital, es felicidad. Y bueno, pues ya comentaste también el día que se sientan cansados, tristes, angustiados, pues es algo que tienen que trabajar, deben pedir por esa persona, pero sí alejarte un poco para que no te afecte en tu emoción, en tu salud y en tu materia. Así es, Ceci. Así es. Pues Bueno. muchísimas gracias por el espacio, Teresita. Y pues por esta amistad y por esta conexión y pues todo lo que pueda compartir, lo que podamos hacer, ya sabes que es bienvenido. Y pues gracias por todas tus palabras y siempre por ayudarme también a activar esa energía. Ay, muchas gracias. Tú haces lo mismo conmigo y sé que lo vas a hacer con mucha gente que ya te está escuchando. Pues te agradezco mucho y nos estamos viendo en otro programa, Ceci. Dios te Perfecto. bendice y bueno, pues nosotros nos quedamos aquí en el programa para presentar una cápsula más. Gracias, Ceci. Nos vemos hasta la Muchas próxima. gracias a Bye. todos también. Gracias, bendiciones. Bye. Gracias, bendiciones. Fusión Holística TV, un espacio con entrevistas, productos, servicios, personajes y artistas de la farándula holística desde San Diego, California para el mundo. Fusión Holística TV.